se llama Missy. Ya la adoptamos en el mes de diciembre, ya tiene 5 meses con nosotros, la encontramos en la calle. Bueno, es parte de la familia. Missy es una gatita inquieta y coqueta, así que será esterilizada. Ay, la vamos a esterilizar porque tantos gatitos en la calle o tantas mascotas abandonadas que tenemos, pues hay que ser responsables con ellos. Esterilizar a su mascota es un acto de responsabilidad y verdadero amor por su mejor amiga o amigo. Por ello, un equipo de médicos veterinarios apoyan con una campaña de esterilización gratuita para perros y gatos, además de la aplicación de la vacuna antirrábica sin costo. Pues invitar a la población pues, para que estemos en control de tantos perros de la calle, que pues desgraciadamente son los que sufren más, ¿sí? Y empezar a controlar este tipo de problema, que es un problema de salud pública. La esterilización está llena de mitos. Mucha gente no quiere operar los perros machos porque piensan que con eso se van a dejar de ser perros protectores. Al contrario, un perro va a ser un perro más concentrado. Así evitamos también que se puedan ir a la calle siguiendo alguna perrita. En el caso de las perritas, pues vamos a evitar problemas de tumores mamarios. Los felinos esterilizados se transforman en verdaderas mascotas caseras. Como mi hermanita. Oye, ella todavía está muy chiquita, pero ¿quieres que un día tenga bebés o no? No. ¿Por qué? Porque son muchos gatitos. Se pretende que esta campaña sea permanente con el apoyo de más médicos y de la sociedad, pues estas cirugías alcanzan un costo superior a los 600 pesos. Tienen que venir con nosotros para hacer una inspección clínica de la mascota. A mí muy pocas veces me han traído mascotas que vengan directamente a hacer ese servicio y pues ahorita con ayuda de una amiga estamos tratando de hacerlo de esta forma gratuita para que la población pues, se sienta apoyada en ese aspecto. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 961-5931-869 o a la avenida Miner 132, Plaza San Fernando, local 15, en el fraccionamiento San Fernando. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.